Muchas gracias por la invitación, Melissa, y la verdad, muy contento de volver a mi tierra, a Colombia, y obviamente a Bogotá también, que es una ciudad muy bonita. Bueno, hablemos de lo primero, y lo primero es la Copa Libertadores. Flamengo siempre va a ser favorito, ¿no? Sí, por la historia, en el papel, digamos que sí, pero dentro del campo somos 11 contra 11, con mucho respeto al rival, y intentaremos hacer un partido muy inteligente que nos lleve a la clasificación. Cuando uno sigue la Copa Libertadores, de pronto no lo ve en un partido, lo extraña. En el partido anterior tuvo la posibilidad de actuar y siempre es el deseo. Sí, la verdad es... Sufrí mucho los dos primeros partidos que no estuve con mi equipo. Libertadores es algo lindo jugarlo y no tuve la oportunidad las dos primeras fechas, pero afortunadamente ya estoy a disposición. Tuve la oportunidad de jugar el partido pasado, me sentí muy bien, espero este partido nos vaya muy bien acá en Bogotá. ¿Y cómo se proyecta en el resto de estos meses en su equipo en el fútbol brasileño? Bueno, yo creo que a corto plazo tengo unas metas, ojalá Dios quiera las cumpla, a largo plazo también, entonces espero que sea un año muy positivo, obviamente con mucho trabajo y destacándome dentro del terreno de juego, que es lo más importante. Para conseguir las metas que tengo trazadas este año. Sí, obviamente, todos los días me levanto pensando, primero, obviamente, consolidarme en Flamengo, hacer buenas presentaciones acá, y es un sueño jugar un Mundial para mí, y no hay un día que no piense en la selección, la verdad. Las veces que estuve fue algo que me llenó de mucho orgullo, y espero estar nuevamente con la ayuda de Dios. ¿Y cómo lo ve? ¿Muy, muy cerca o muy lejos? ¿O trata de no hacerse ese pensamiento de puedo o no puedo? Sí, obviamente yo creo que puedo, ¿no? Yo lo he demostrado con mi capacidad, con mucha humildad y creo que tengo talento para estar en la selección. Obviamente no cabe en mí estar ahí, si fuera por mí estaría en todas las convocatorias, me llamaría yo mismo, pero trato de hacer las cosas bien para ser llamado y si no, seguir trabajando, que las oportunidades llegan a su debido momento. Sí, primero jugar en Flamengo no es nada fácil, es muy complicado, entonces yo creo que ya empezando por ahí, voy por buen camino y obviamente pienso en eso, en la selección, en cada partido que voy a entrar, de hacer las cosas bien, de estar muy concentrado e intentar demostrar mi talento, aportándole mi grano de arena al grupo, al equipo. Y bueno, que sea lo que Dios quiera, trataré de esforzarme al máximo para estar en ese sueño mundialista. Y si la memoria no me falla, fue contra Ecuador, el partido que lo vimos jugar un par de minutos. Y el recuerdo más chévere que tenga de ese instante. No, el debut con la selección, primero debuté en Estados Unidos contra Perú, un amistoso, y luego tuve la oportunidad de entrar en la eliminatoria contra Ecuador 5 minutos, si no estoy mal, 6 minutos, y fue algo emocionante, fue algo muy lindo que espero se vuelva a repetir y obviamente volver a tener la oportunidad en la selección. Desde adentro, pensándose como un integrante de la selección, ¿cómo ve Rusia? Va a ser muy complicado por varios temas. Las selecciones europeas llegan en muy buen momento y algunas suramericanas también. Brasil es el caso que llega muy bien al Mundial. Entonces, Colombia tiene que ir pensando en hacer un gran Mundial, tratar de igualar o mejorar lo que se hizo en Brasil. Y yo creo que hay grupo y hay mucho talento para eso. Y desde afuera, porque todos estamos de alguna manera en un instante desde afuera, que es desde la labor de hincha, ¿hasta dónde le gustaría ver llegar a la selección? Como mínimo llegar hasta donde llegamos en Brasil. Yo creo que fue un partido que no esperábamos, que teníamos para complicar un poco más a Brasil y llegar a instancias más definitivas. Y yo creo que, como dije anteriormente, hay mucho talento para llegar a octavos, a cuartos de final. Obviamente con mucha humildad y con el grupo que tenemos, si Dios quiere, vamos a hacer un gran Mundial. Yo sé que en esto estamos de acuerdo y es que esta selección lo que tiene de más con relación al Mundial de Brasil es la experiencia, pero además de eso, ¿qué se puede aportar? Experiencia, yo creo que continuidad también de los jugadores que son habituales en la selección y yo creo que eso va a ser muy importante. Jugando en los mejores clubes de Europa, eso ayuda muchísimo a la experiencia dentro del grupo y yo creo que eso es un punto a favor. Pero el Mundial siempre va a ser muy difícil, muy complicado y Colombia lo sabe, entonces hay que ser muy conscientes de eso y yo creo que la experiencia va a ser muy importante para el grupo. Usted mencionó Brasil, aparte de Brasil y Colombia, que deben ser sus favoritos, ¿hay otro en la cabeza? No, en Sudamérica, obviamente Uruguay, Argentina, que tiene el mejor del mundo para mí, y en Europa, Alemania, confundí en portugués. Ah, pero bueno, porque eso significa que es que ya está desde 2015 allá. Son 2 años y medio allá en Brasil. Entonces el portugués está perfecto ya. Sí,
Perfecto, no, lo hablo muy bien, pero hay a veces que me confundo con las palabras ya en español. Bueno, pero ya hay retoño que es más brasileño que cualquier otra cosa. No, yo soy colombiano, mis raíces son colombianas, mi hijo tiene dos pasaportes, brasileño y colombiano, nació en Brasil, es carioca como se dice popularmente allá. Y la verdad estoy muy contento por esa experiencia tan bonita en Brasil. Pero entonces tiene que hablar español en la casa y porque hablan portugués en el colegio, ¿no? Sí, hay que enseñarle desde pequeño los dos idiomas. Gustavo, entonces yo digo, me quedo con que sigue soñando que se puede dar esta posibilidad de estar en el grupo. Sí, sigo soñando y no solamente soñando, sino trabajando para eso, intentando demostrar mi talento y con la ayuda de Dios voy a estar en el Mundial. Bueno, ahí estaba Gustavo Cuéllar para DeportesRCN.com hablándonos también de sus aspiraciones que tiene. Ojalá que lo podamos ver en Rusia. Y el último detalle, se ve más colorado, pero es por el rojo, el pelo, la camisa y todo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas.